Huesco. Muy bien, aquí llegó el canal de Brancor 2017, el mejor canal gameplay de Latinoamérica. Así que ya sabes, suscríbete y apoya este canal. Hola a todos, soy Brancor 2017. Mike, oye, Boozer y yo tuvimos un encuentro con los muertos. Ellos... ¿Muertos? ¡Maldita sea! ¡Cruzaron Iron Reach! ¡Dick, te dije! Solo escucha, cierto, no, cierto, Mike. Capítulo anterior, muy bueno el enfrentamiento con los muertos. Te recomiendo que si no lo viste, te des una vuelta y veas toda la serie de Dagon que estamos subiendo en este canal. Bien, cálmate. Tenemos un acuerdo con Carlos. Esquizo irá a Iron Boot mañana y no va a funcionar ese acuerdo. ¿Vas a enviar a Esquizo a negociar con Carlos? Cierto, Carlos, que Esquizo quiere la guerra con los muertos. No me digas cómo dirigir mi campamento, Dick. Como dije, el pacto será suficiente. Los Lake fuera. ¡Ja, ja! Muy bien. Lo que tú digas, Mike. Lo que tú digas. Esquizo tiene razón. Vas a hacer que maten a todos. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Se viene una guerra contra los muertos que para mí va a estar espectacular, ¿eh? Cuidado, oh, choque al lobo ahí. Muy bien, ¿viste los Freaker ahí peleando con el lobo? No sé si era un lobo infectado o un lobo normal, pero ahí estaban peleando. ¿Dónde estás, hermano? Oye, Boozer, yo voy a Marion Forks. ¿A Marion Forks? ¿Para qué diablos? Porque decidí... Demonios, es como dijiste, yo... He llorado durante mucho tiempo. Muy bueno. ¿Vas a la iglesia? No lo sé. Sí, tal vez. ¡Ay, cielos, Dick! Es la última vez, Boozer. Lo juro. Deacon fuera. Muy bien. Deacon fuera. Estamos ahí tras la pista de nuestra esposa que O'Brien nos dio ahí. A ver. Tengo trabajo. Doc, hola, está bien, veré si puedo. Deacon fuera. Ok. Bien, como te iba diciendo ahí, O'Brien nos dio unas pistas ahí, como que la llevaron a un... ¿Cómo se dice? A un fuerte. En el fuerte, Sara hola, se Cole. Recuperó. Sí, déjame adivinar. A ver. Un trabajo para mí. Está bien, pasaré en cuanto pueda. Deacon fuera. Muy bien. Todos nos hablan, ¿eh? Todos tienen un trabajito para nosotros ahí, impresionante. Esas son misiones secundarias. Esto es Radio Libre, Oregon. La verdad, Radio Líder. La libertad. Radio Libre. Desaparecen por 2 años y vuelven atacando. Esa molestia de desconocido. Esta zona, mira, quedó ahí un parlante encendido que distrae a los chicos. Vamos en estos bosques mejor que yo. Están haciendo algo con los Lakers. ¿Quién sabe por qué información están reuniendo información, viendo cuánto tardan estos hijos de puta en morirse de hambre? Probablemente calculando cuándo los federales pueden salir de sus agujeros para arrastrarse de vuelta a sus posiciones de poder injustas. Me llamó la aunque atención esta vez. Los Freakers están. Mira, acá tengo una pista. Mientras más tiempo estén aquí, los federales pasarán más tiempo en muy su bien. Prisión de piedra. Puede que el mundo ya no sea nuestro. Ahí está, mira. Pero gracias a los Freakers. Guarda. Vamos. Marco, de Radio Libre, Oregon. ¿Qué te parece no eso? Creas las mentiras. Otra vez, Cope. No tienes ni idea. Los Freakers no están del lado de nadie. Y el mundo ya les pertenece. ¿Qué demonios pasó aquí? Otra pista. Pregunto si dejaron algo que valga la pena. Muy bien. Cambiamos el arma. Cuidado, por acá hay aquí otra es. Pista. A ver. Acá, mira. ¿Qué tenemos aquí? Lo tengo. Cuadrado. Perfecto. Lo tengo. Vamos avanzando justo para donde están los Freakers. Así que vamos a ir con cuidado. Vamos a ver si lo podemos matar ahí sigilosamente. Bien. Perfecto, sin llamar mucho la atención.
las recompensas. Recuerden que las orejas de los Freakers son las recompensas que podemos vender en el campamento para mejorar nuestro armamento y cosas así, ¿eh? Muy bien. Me marca acá adelante. Hay muchos acá, ¿eh? Mira, mira, hay uno atrapado allá. Mira ahí. Bien, perfecto. Este lo mato ahí. Cuidado con la trampa acá en el piso. Muy bien, vamos a matar a aquella. Aprovechando que el otro está atrapado ahí con el pie en la trampa. Ahí está, murió. Y acá, ¿ves? Nada más. No me marca nada más. Me marca algunas trampas ahí. Muy bien, vamos a recoger acá municiones. Recuerden que en todos los autos de policía, en todos los patrulleros, vamos a tener municiones, ¿eh? Muy bien, pasamos por acá. Eso era todo. Yo creí que era algo un poco más importante, pero bueno, es lo que el juego nos da, así que listo. Hemos ahí rastreado esta zona hasta llegar ahí al Freaker que estaba atrapado en una de esas trampas. Y bueno, vamos a continuar con nuestro viaje. Nos íbamos, no me acuerdo el nombre del pueblito. Supuestamente lo que entendí, que hay una iglesia. Irá ahí a rezar por Sara. A ver, con cuidado. Este es un campamento de enero que ya hemos descubierto, digamos. Ya hemos adquirido la jeringa. Y bueno, la hemos usado en una de las habilidades. Y recuerden que por ahí podemos encontrar un tarrito estos de combustible para cargarle nafta a la moto. Pero creo que vamos bastante bien de combustible. Tenemos que tener cuidado, tenemos que estar atentos siempre a esos detalles. Mira, mira, acá te voy a enseñar. Acá también podemos cargar combustible. Perfecto, mira, acá atrás. Cuadrado. Ahí está, ¿ves? Aprovechamos la bomba de combustible y cargamos el tanque de la de combustible de nuestra moto. Ahí. Impresionante, muy bueno. Hubo uno de los capítulos que acá hemos salvado a la nenita en este pueblo. Hemos buscado las cosas para el brazo de nuestro amigo Boozer. Tenemos varias misiones en este pueblito, ¿eh? Mira, mira. A ver. Que hay Freaker adentro. ¿Quién estará? Muy bien. Elimina a los invasores. Muy bien. Ahí vamos, con cuidado. Ahí está. Están destruyendo la iglesia. ¿Qué? Le estaba pegando patadas a la silla. Uy, acá lo... le saqué el casco. Muy bien. Cuidado. ¡Ojo! Guarda. Mira el escopetazo que me pegó. Casi me mató. Me sacó casi toda la energía. Muy bien. Molotov. A ver ahí. Me quiero quemar a todo. ¡Ah! Quemé dos nomás. Dos. Muy bien. Cuidado. Aprovechar acá. Bien. Ahí hay otro. Muy bien, allá en la linterna, mira. Este queda ahí. Muy bien, eliminado. Me falta aquel. Me pegó la granada en la cabeza, ¿viste? Creo que ya es la segunda vez que me pasa. Impresionante, ¿eh? Muy bien, buenísimo. Hemos acabado con los invasores. Cinemática. A ver. La foto de Sara. Muy bien. Qué bueno, Mira, mira, cambió la iglesia, ¿te diste cuenta? Y, ¡wow! Ambos prepararon sus votos. ¡Qué bueno! Bueno, tradicionalmente primero va el novio. Muy bien. ¿Se están por casar? Yo iré primero. Muy bien. Deacon. Siento mucho que nadie viniera. Creo que en verdad los hicimos. No vino nadie a nuestra boda. A ambos bandos. Sí, pero no a todos.
Ahí hay uno, parece que es Boozer. Pero quiero que sepas lo mucho que significas para mí. Muy bien. Que dejaría cualquier cosa por ti. Lo que sea. Ah. Este anillo es un símbolo de mi amor. Ah, momento emotivo. Y es invaluable. Perfecto. No tiene ni principio ni final. Te amo. Ah, qué bonitos recuerdos. Oh, 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 oh. Llega el más. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Mierda, hay más. Vamos. Hay uno de los grandotes. Ah, tiré la molotov muy acá. Ahí está. A estos grandotes hay que tratar de eliminarlos rápido. Porque tienen una ametralladora de alto calibre, así como la nuestra, digamos. Guarda. Ahora vamos a tirar una granada. Ahí está, perfecto. Nos devuelven la granada. Ahí está, vamos. Ahí está, murió el grandote, ese era lo importante. Ahí está. Eliminamos. Va, eso, toma. ¡Wow! De un machetazo le corte. Mierda, esos escopetas te quitan mucho, Cuidado, queda uno por aquí. Muy bien, ahí está. Creo que hemos esquivado las balas ahí con la vueltita esa que hemos dado. Ahí está, a ver qué pasó. ¿Otro recuerdo? Sí. Ahora nos toca hablar a nosotros. Este anillo es mi promesa de que siempre voy a amarte. Oh, buenísimo. Y de que nunca voy a dejarte. Muy bien. Ahora puede besar a la novia. Oh, espera un segundo. A ver. Toma, puedes tener este de vuelta. Pero solo si prometes que me montarás tanto como a tu motocicleta. Buenísimo ahí. Muy bien. Bueno, ahora los declaro marido y, bueno, mujer. Bueno, es mujer. Bien, yo ya me voy. Excelente ahí. ¡Vete a un cuarto! Va, si los que tienen que ir al cuarto son ellos, no Boozer. Ahí está. Muy bien. Muy bueno, No te preocupes. Esto nunca va a pasar otra vez. ¿Qué está por hacer? Quema la iglesia creyendo que así va a quemar los recuerdos, que va a quemar su pasado. Impresionante, Muy bueno, me gustó ahí, bastante emotivo ahí. Perfecto, perfecto, muy bien. Vamos a continuar ahí. Creo que el momento emocionante, romántico, ya pasó. Ahora vamos a ir. Guzmán, ¿estás ahí? A la acción. Sí, Dick, ¿qué pasa? Muy bien. Ok, misión completada, trama actualizada. ¿Recuerdas la iglesia pequeña donde Sara y yo nos casamos? Conduce hasta la ubicación. Encontré un par de idiotas destrozando el lugar. Desearía haber estado ahí. Te hubiera ayudado a matarlos a todos, metiéndose con la iglesia de Sara. Mierda. Oh, sí, y nosotros le hemos quemado el iglesia. Solo me reportaron. Ve con fuera. Muy bien. Regresemos, vamos a manejar hasta la nueva ubicación, que sería Adi, una nueva ¿estás misión. Ahí? Ahí está, Enfermería de Lost Lake, ¿me copian? Okay. Aquí estoy. Adi, mira, vas a estar por ahí, necesito, creo. Está todo bien. Okay. ¿Qué pasa? Está un mira, poco, no es nada. Te lo está un diré poco dolido. Llegue, ¿eh?
muy bien, perfecto. Aquí con la magia de la edición vamos a acelerar un poco el video porque el viaje es medio largo, digamos, y no pasó nada interesante. Mira, ahí vamos a toda velocidad hasta el campamento para la misión ya definitiva, digamos. ¿Ves? Ahí todo tranqui, viajando. Ahí está, muy bien. Perfecto, muy bien, acá uno que pedía ayuda, bajé, pero ya el lobo se lo había comido, así que no lo pude salvar. Muy bien, una vez que llegamos aquí al campamento, perfecto, vamos a hacer la misión con Ad. Ahí está, recuerda que cuando la moto está quieta, digamos, podemos apretar triángulo para guardar la partida. Ahí está, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a la misión con Adi. Ahí está. Esperamos que cargue. Muy bien. Ahí, mientras tanto, ya sabes, regálame un buen like. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Copia el link de este video y compártelo en tu grupo de WhatsApp y en todas tus redes sociales. Así más amigos, más compañeros conocen el canal de Branhor 2017 y si les gusta se pueden suscribir. Total, es gratis. Ahí está. Vamos. Sí, solo hay un problema con eso. ¿Y cuál es, Dick? Las luces atraen a todo tipo de bicho indeseable y hacen que te encuentren más fácil. Oye, ya llegamos. Muy bien, muy bien. Recuerden que uno o dos capítulos atrás hemos establecido, digamos, la presa donde la energía ya corría y acá había un transformador roto que de seguro vamos a tener que despejar esta zona para poder arreglar ese transformador, así llega electricidad a nuestro campamento. Muy bien, vamos a tirar una molotov ahí en el medio. Perfecto. Ah, creí que lo iba a quemar a los dos. Vamos. Ah, le erré porque había muerto quemado. Ahí está. A esto los liquido acá. Perfecto. Bien, le corté la cabeza ese. Muy bien. Listo, amiga. Despejada, despejada la zona. Vamos a ver si podemos arreglar ese transformador, ¿eh? Por las dudas vamos acá con la ametralladora. Nos alistamos por cualquier cosa. Okay, ahí está. Para arreglar perfecto. Esta cosa, debo subir muy bien. Allá. Mira, ahí arriba están los Nuke, creo que se llamaban esos. Pero siempre hay una primera vez esos para todo. Niños sí. Infectados. Ok, vamos, impúlsame. Vamos. Bien, arriba, ¿listo? Macarena. ¡Caes! ¡No podré atraparte! Muy bien. Pues gracias. Intentaré tenerlo en mente. Bien, la vamos a tener que. ¡Uy, mierda! Me asustaba. Vamos, ahí está. La vamos a tener que proteger. Aquí vamos. Que no la vayan a tirar a nuestra amiga mientras arregla ahí el transformador. Guarda. Muy bien. Bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Me están atacando a mí. No están subiendo. Ahí está, perfecto. Bien, aprovechando que están lejos, vamos a recargar. Bien, en el aire le pegué a ese. Perfecto. Guarda, guarda. Ojo. Me quita poca energía. Me pegó un cachetazo. Bien, 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 bien. Ahí viene el más. Recargamos, nos curamos. Perfecto. Listo, listo. Ahí está. Bien, 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 bien. Espectacular. Bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Ahí está. Fue divertido. Sí, tenemos que venir a hacer divertido. Esto de nuevo. Sí, hablaré con Skizo para instalar alambre de púas alrededor de esto. Y mantener a los Newts lejos. Sí, suena como la clase de trabajo que le gusta darme. Vivirás. Anda, tengo que revisar otra cosa. Muy bien, si mal no recuerdo, cuando fuimos a la presa,
Supuestamente habíamos limpiado todo para que los motores funcionen y dejamos la puerta abierta, creo. Nos olvidamos de cerrarla. Ahí, si me quieres dar una mano y retroceder dos capítulos para ver si estoy en lo correcto, lo puedes hacer. Muy bien. ¿Tu mujer? ¿Ah, oye, qué? ¿Cómo diablos lo...? ¿Qué de es qué? Difícil atar los cabos, Dick. La perdiste en el campamento de refugiados, el del norte de Belknap. Y durante las últimas semanas hemos visto helicópteros de Nero volando. ¿Qué esperabas? ¿Un milagro? ¿Que de alguna forma estuviera con ellos? Algo así. Sí. Sí, sí. Pero no está. No. Lo siento. Buah. Oye, no es tan la importante. Es solo olvídalo. Lo último que se pierde, ¿no? Okay. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Llegamos al campamento. Vaya, las noticias. Muy bien. Vuelan. Estoy casi lista. La energía a todos lados se transmite por aquí. Corté la corriente hace una semana. No debería ser corto. Lista. Ok. Cuando me digas. Muy bien. Bien. Jaja. Va a dar el discurso del año. Okay, sé que los últimos meses han sido duros. No voy a negar eso. Sí, señor. Casi no tenemos comida ni medicamentos. Diablos, casi nada. Pero sí tenemos algo de sobra. Y sin eso, todo lo demás no importa. ¿Y qué es eso? Sí, ¿qué es? La confianza. Oh, la confianza. Hace mira un la tiempo, cara de ese. En llegaron ese no unos confío errantes yo. Al en campamento. Esquizo, algunos creo dijeron que los echáramos. Que apenas teníamos para nosotros. Algunos otros dijeron que no eran de fiar. Muy bien. Esta noche es prueba de todo lo que dije desde el principio. Todos son necesarios. Absolutamente todos. Los que quieran quedarse aquí. Los que quieran trabajar. Los que quieran ayudarnos a reconstruir. Durante los últimos meses, Ricky ha estado haciendo eso. Pero no puede hacerlo sola. Necesita ayuda. Esta noche es posible porque aceptamos a un errante en el campamento. Ojo, Bronjo 2017. Nuestra confianza. Ahí está, muchas gracias. Hoy damos otro paso para salir de la oscuridad. Ahí va. Qué buen diálogo del presidente. Del gobernador. Gracias. Del jefe Dios del mío. Campamento. Oigan. Muy bien, excelente. Ya tenemos Lu en el campamento. Es vamos señor. A ver, vamos sí. a ver. Wow, hey. Ojo. ¿Qué pasó? No es nada. A ver. Ven, sí, vamos está herido. Con ¿qué? ¿La mano? ¿Lo mordieron? ¿O qué? A ver, impresionante, muy bueno. Hemos hecho el tema de. De la iglesia y ya era mi esposa, sí. La parte sentimental, digamos. Lo siento, Dick. Y ahora no lo sientes, ella... hemos restablecido la tiempo. Luz acá en el campamento. Aún así, no puede ser fácil sentirte esperanzado solo para... No sé, desearía poder hacer algo. Bueno, si puedes. ¿Qué? Deja de hablar de eso. Muy bien. Bueno. La búsqueda de Sara cesará. La seguiría buscando Deacon. Oh, impresionante. Varias preguntas salen en este episodio. No creo que esté aquí. Adi, ¿estás aquí? Muy bien. Adi era la enfermera. ¿Ah? ¿Quitarme qué? Quítate la camisa y siéntate en la mesa. Oye, mira, no es nada. Deacon. ¿Quieres tener una infección? Complicado tener una infección en este mundo tal vez apocalíptico. Ingeniera, Dick. Pero... A ver. Eso no quiere decir que... Ajá, que no sepa curar una herida. Sí, nunca lo hubiera creído por cómo acariciabas a esos interruptores y circuitos o lo que sea que estuvieras haciendo. El flacucho Dickon. Puede doler.
Solo un poco. ¿Listo? Muy bien. ¡Ah, rayos! Okay. De verdad. Okay. ¿Y por qué no esperamos a que Adi vuelva? Tú, ¿eh? Aguanta. Maricón. ¿Listo? Aguanta, aguanta. Ya quedó. Como macho peludo argentino. Te dije que no era nada. Sí, claro. Muy bien. ¿Qué fue? Un raspón. Ah, mira, mira. Esos intercambios de miradas. ¿Qué está pasando aquí? Oh, wow. ¿De verdad fuiste a la guerra? Sí, en más de una. Sí, ya vi. ¿Y ahora? ¿Pero no toqué? ¿Dónde fue esta? ¿Afganistán o el CM o después? Yo no lo recuerdo. Ya lo olvidó, ya. ¿Y esta? ¿Verdad? Está acariciando demasiado ya, ¿eh? Escuché que a Adi no le gusta que las personas se metan en sus asuntos. Sí, sí. Escuché lo mismo. Se va a poner celosa la morocha, ¿eh? ¿Verdad? Ricky, tranquila. Bájale la espuma a tu chocolate. Muy bien. Ahí estaba el otro infeliz de mierda. Okay. No tengo confianza en ese flaco. ¿Por qué no regresas mañana y hablas con Adi? Te dirá que hice un excelente trabajo. Muy bien. Dick, está bien. De nada. Mierda. Hace ratito estuvimos ahí en la iglesia recordando a Sara. Algún día detente y enciende una vela. ¿Y ahora? Puede ser muy frío y oscuro allá afuera. Muy bien. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Ahí. Señores y señoras, ¿eh? Sensaciones que se mezclan en este juego, ¿eh? Impresionante. Misión completada. Perfecto. Creo que vamos a ir dejando el episodio del día de la fecha por aquí. Así que ya sabes, soy Branhor 2017 y me despido hasta el próximo episodio. Bye bye. Hasta la vista, baby. Nos vemos. Chau, chau. Hasta el próximo episodio. Bye.